Ens hem de raspallar les dents almenys dos cops al dia durant dos minuts, encara que és recomanable fer-lo després de cada apa. Farem servir un raspall de cerdes i i capçal petit i farem una tècnica d'escombrat de la dent. Farem moviments circulars i d'una forma no agressiva. Vine a la clínica i t'ajudarem a mantenir una correcta higiene dental. Lorena Roldán, portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya i al Senat, visita Sant Andreu de la Barca fent campanya per les primàries de la formació taronja a ser candidata a la presidència de la Generalitat. És per a mi pues, un, un reto que afronto con, con mucha alegría, la verdad, con mucha responsabilidad también, porque es mucho lo que nos jugamos en Cataluña, pero también con la, con la fuerza y la energía que, que te da pues, pertenecer al proyecto de Ciutadans en Cataluña, que yo creo que somos pues, la voz del constitucionalismo, fuimos capaces de, de parar el golpe 6 7 y por tanto que sepan los independentistas que si lo vuelven a repetir por pues nosotros estaremos aquí de nuevo unas primarias que es duran a ...los propios días 24 25 y 26 de julio y que disputará la liderazgo... de ciudad perinistas arrimadas a mal tras deo candidaturas la verdad es que estamos en un escenario complicado en Cataluña como sabéis y creemos que de cara a otoño puede pasar cualquier cosa incluidas las elecciones ya hemos visto a Torra amenazando pues con de nuevo este otoño caliente con la sentencia con ese famoso que lo volveremos a hacer no que están repitiendo día tras día y por tanto nosotros pues lo que queríamos es que nos pillara con los deberes hechos, tener una candidatura sólida, una candidatura firme. Un programa de continuidad. Y por tanto nosotros evidentemente seguir en esa línea, eh, seguir presentando propuestas, seguir preocupándonos de los problemas reales de los catalanes porque al gobierno solamente le interesa el proceso. Preparad para si el presidente de la Generalitat, Quim Quintorra convoca la acción. El señor Torra ha cambiado de opinión cada cuarto de hora y estamos en una situación muy compleja en la que creemos que puede pasar absolutamente de todo. En cara que la sentencia del proceso no te data prevista, Ciutadans ¿bueno está preparado. Se prevé pues, que en septiembre vaya a salir la, la sentencia de los eh, políticos que han sido juzgados por haber dado un golpe en Cataluña. Sara Cantero, Portaleo de Ciudadans Sant Andriu de la Barca, ha confirmado que la formación taronja de la ciudad no soporte a la candidatura de Lorena Roldán. Estamos dando apoyo a Lorena, a su candidatura, todas las agrupaciones que estamos, no estamos todos los afiliados debido también a la época estival en la que estamos, pero sí que damos nuestro apoyo, es una apuesta segura como ya he dicho, es una persona con aptitudes y actitudes para poder desarrollar el, el puesto y por lo tanto va a tener nuestro apoyo incondicional y por eso estamos aquí con ella. Roldana ha continuat ruta cap a Tarragona després de visitar Sant Andreu de la Barca dins els moguts dies de campanya, ja en la recta final.